Hola a todos. Bienvenidos al canal dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo un video sobre la historia y características del Palacio de Hampton Court. El mismo fue una residencia real en el distrito londinense de Richmond-upon-Thames, 19 kilómetros al suroeste y aguas arriba del centro de Londres en el río Támesis. El palacio se convirtió en una de las residencias favoritas del rey Enrique VIII, poco después de adquirir la propiedad de parte de su anterior propietario, el cardenal Thomas Wolsey. Enrique hizo arreglos para que se ampliara y se pudiera acomodar más fácilmente a su considerable séquito de cortesanos. Actualmente, el palacio está en posesión del rey Carlos III y de la corona británica. Este video está dedicado especialmente a Marcos Enrique y a Harold Quintero, quienes habían pedido un material sobre este famoso palacio asociado con la Casa Tudor. Why come you not to court? To which court? To the King's Court? Or to Hampton Court? Nay, to the King's Court. The King's Court should have the excellence. But Hampton Court hath the preeminence. Esta fue una rima dedicada al palacio, escrita por John Skelton, poeta laureado y, por cierto, también tutor de un joven príncipe Enrique. El palacio de Hampton Court data del siglo XVI, cuando Enrique VIII lo convirtió en su hogar y trajo a sus seis esposas a vivir aquí. Fue aquí donde murió su tercera esposa, Jane Seymour, después de dar a luz a su único hijo, Eduardo. Este es también el lugar donde arrestaron a su quinta esposa, Catalina Howard, por adulterio, lo que llevó a su eventual decapitación en la Torre de Londres. Y según cuenta la leyenda, los fantasmas de ambas mujeres todavía frecuentan los pasillos del palacio en la actualidad. El palacio también fue el hogar de la reina Isabel I y del rey Carlos I, antes de la decapitación de este último en 1649. Los reyes Guillermo III y María II ampliaron el lugar a finales del siglo XVII y los reyes georgianos también pusieron su impronta decorativa allí. El lugar finalmente se abrió al público en 1838 y es un viaje de un día fácil desde Londres. A pesar de que la tierra tiene vínculos con los romanos, Hampton toma su nombre de dos palabras sajonas, ham, que significa codo en un arroyo, y ton, que significa asentamiento. El lento ascenso de Hampton Court hasta convertirse en sinónimo de majestuosidad y magnificencia comenzó en la década de 1330, cuando los caballeros hospitalarios construyeron un priorato en el terreno que eventualmente albergaría un palacio. Como priorato, el jefe de la orden en Inglaterra visitaba el lugar varias veces al año. Múltiples visitas dictaron que el sitio era próspero y, si bien no proporcionó suficiente mano de obra para futuras cruzadas al Levante, tenía una base agrícola sustancial. A partir de estudios arqueológicos anteriores, se cree que el priorato contenía un salón, un palomar y una capilla separada, todo lo cual estaba rodeado por un foso rectangular, canalizado desde el cercano río Támesis. En 1497, los caballeros hospitalarios arrendaron la tierra a Sir Giles Daubeny, el futuro Lord Chamberlain de Enrique VII. Sir Daubeny luchó por Enrique en Bosworth Field y ascendería de rango durante su reinado. Su tumba, completa con una efigie reclinada, se puede ver en la capilla de San Pablo de la Abadía de Westminster. Fue Daubeny quien inició los elaborados edificios que luego completarían tanto el cardenal Wolsey como Enrique VIII. De hecho, una parte de lo que actualmente se llama Cocinas de Enrique VIII fue construida originalmente por él. Después de la muerte de Daubeny, su hijo vendió rápidamente la propiedad a una estrella en ascenso en el clero, el cardenal Thomas Wolsey. A pesar de haber sido hijo de un carnicero, Wolsey se destacó en su educación, incluso fundó una universidad en Oxford y se ganó un lugar en la casa de Enrique VII. Tras la muerte de este rey, Wolsey entró al servicio de Enrique VIII, quien rápidamente vio y aprovechó sus habilidades en diplomacia y política. El cardenal eventualmente se convertiría en el primer ministro de Enrique,
atendiendo asuntos de estado mientras el rey podía tener pasatiempos más agradables. En 1515, Wolsey comenzó el primero de muchos años de reconstrucción y expansión de Hampton Court, comenzando los trabajos oficialmente el 12 de febrero de 1515. Esto incluía la gran puerta de entrada por la que pasan los visitantes por primera vez, aunque originalmente tenía una imponente altura de 5 pisos en lugar de los 3 actuales. También adjuntó el primero de los patios, siendo este el patio base que se deriva de la palabra francesa que significa inferior. A lo largo del patio estaban las galerías techadas de Wolsey. Como novedad en la arquitectura real, las galerías cubiertas permitían a los residentes pasar de un lugar a otro sin ser vistos en público. Cada conjunto de habitaciones tenía su propio guardarropa, chimenea y cuartos de estar, de los que colgaban ricos tapices de la colección privada del cardenal. Vale la pena mencionar que los tapices eran una muestra de riqueza en ese momento y Wolsey estaba ansioso por mostrar su poder y gloria. Hoy en día hay varios ejemplos en el palacio, todos meticulosamente restaurados y lavados en el lugar y de forma regular. En su segunda fase de construcción, a partir de 1522, Wolsey agregó el patio del reloj, que presentaba la puerta de entrada del reloj, de la que esta sección toma su nombre. Y este reloj astronómico no se construyó allí hasta 1540, siendo diseñado por Nicholas Arzan. Este magnífico reloj tiene 3 diales de cobre separados, que son operados por una serie de engranajes y diales muy complejos. El reloj indica la hora, el mes y el día del año. También dice la posición del sol y el zodiaco, y las fases de la luna. También puede indicar la hora de la marea alta en Tower Bridge, que fue muy importante para viajar arriba y abajo del río Támesis durante el reinado de Enrique VIII. Hacia el sur del patio del reloj, el cardenal Wolsey construyó su propia suite de habitaciones de lujo, ahora conocida como el Closet de Wolsey. Cerca de allí, él construyó alojamientos tanto para el rey como para la reina y para su hija María. Lo más icónico de todo fue que Wolsey construyó la capilla que, junto al gran salón, es la estructura más famosa del palacio. Esta capilla fue reconstruida en 1535 por orden del rey y tiene un impresionante techo abovedado pintado de azul y decorado con miles de estrellas doradas. Además de la magnífica cubierta abovedada, se añadieron a la capilla 2 nuevas salas, una para que el rey se sentara a oír misa y otra para la reina. Cuando se ingresa a la capilla desde la planta baja, se pueden observar 2 frisos de maché a ambos lados de las puertas. Estos ángeles originalmente sostenían la heráldica del cardenal Wolsey, pero luego se pintaron para mostrar la heráldica de Enrique VIII y sus cifras entrelazadas en nudos diamantes con los de Jane Seymour. Del mismo modo, al acercarse a la torre del reloj desde Clock Court, se puede ver la heráldica del cardenal integrada en el ladrillo. Esto finalmente fue encubierto por orden de Enrique y no fue redescubierto hasta el siglo XIX. Volviendo a la capilla, todavía quedan algunos restos de su antigua gloria Tudor. Todavía se puede ver la parte superior de la gran ventana sobre el retablo de madera instalada por la reina Ana Estuardo en el siglo XVII, su famoso vitral reducido a una serie de fragmentos en la exposición del museo. Todavía en pie, el balcón privado permitió que Wolsey y más tarde el rey Enrique y sus reinas se sentaran y escucharan misa en privado. Se accedía a este balcón a través de un armario de días festivos, que se rumorea que es la habitación en la que Enrique se casó con su 6ta y última esposa, Catalina Parr. Lo más notable de todo es el techo. Sus tallas son todas originales y se dice que el esquema de pintura del siglo XIX imita el mismo tema Tudor. Pero a pesar de todo su poder y esfuerzos, el cardenal Wolsey no pudo lograr un acuerdo de anulación matrimonial para Enrique, quien en 1530 se había decidido por Ana Bolena como su próxima esposa y reina. Esto, combinado con las facciones en la corte que planeaban su caída, conllevó a que Wolsey cayera en desgracia y muriera antes de llegar a Londres, antes de ser juzgado por traición. En el marco de su caída, Wolsey renunció a su palacio de York en Londres, que eventualmente se convirtió en el palacio de Whitehall.
Curiosamente, el área de gobierno todavía lleva este nombre en la actualidad. Del mismo modo, Hampton Court fue transferido al rey, quien inmediatamente se dispuso a mejorar el palacio. Primero fueron las viejas cocinas de Sir Giles Daubeny, que se ampliaron considerablemente para alimentar hasta 1000 cortesanos dos veces al día. Esta expansión incluyó la gran sala de ebullición que contenía una olla de 80 galones, despensas húmedas y secas, así como bodegas para almacenar vino y cerveza. La gran cámara de vigilancia, donde Enrique celebraría la corte, también se construyó en este momento. Gran parte del trabajo realizado en el palacio entre 1530 y 1535 se puede atribuir a Ana Bolena, que disfrutó de la arquitectura tanto como el propio rey. La evidencia de esto se puede ver en algunos lugares incluso hoy en día, a pesar de las órdenes de Enrique de erradicar su memoria por completo después de su caída en mayo de 1536. El pasaje debajo de la Torre del Reloj se conoce como la Puerta de Ana Bolena. Si uno mirara hacia arriba, hay tallas de piedra intrincadas que muestran la insignia de halcón de Ana, junto con las iniciales entrelazadas de Enrique y ella. El artesonado de roble del gran salón, que sostiene la galería de juglares, tiene varias piezas de madera que también muestran las iniciales. Arriba, en las vigas del enorme techo de vigas de roble, el segundo techo más grande de Inglaterra, el primero en Westminster Hall, las iniciales A y R, de Ana, se pueden ver debajo de las bestias heráldicas, y el escudo de armas. El halcón de Bolena también hace apariciones regulares a lo largo de la parte superior de las paredes laterales. Y es que aunque el rey había dado orden de erradicar todo lo relacionado a su segunda esposa del palacio, estas estructuras estaban demasiado altas como para molestarse en derribarlas. Comenzado en 1532, además de los intentos anteriores de los antiguos propietarios, el gran salón era un proyecto urgente para Enrique y Ana. Tanto es así que este rey hizo que los trabajadores construyeran a la luz de las velas. En el inventario de Enrique, a su muerte en 1547, se enumeran 10 tapices que forman la historia de Abraham. Estos fueron ricamente tejidos con tela de hilos de oro y plata y hoy cuelgan en el gran salón. Enrique también amplió las viviendas para formar un nuevo tribunal llamado Cloister Green Court. Esta sección incluía alojamiento para sus reinas y para él mismo. Desafortunadamente, estos fueron barridos por las empalizadas barrocas de Christopher Wren para los reyes de finales del siglo XVII, Guillermo y María, unos 150 años después. El área ahora se conoce como el Patio de la Fuente. Los elaborados jardines Tudor ya no son reconocibles hoy en día, ya que fueron reemplazados por monarcas posteriores. Sin embargo, Chapel Court tiene un jardín Tudor recreado, completo con cercas de rayas verdes y blancas, los colores Tudor y bestias heráldicas en postes. Si usted está parado en la entrada, la capilla de Wolsey estaría a la derecha mientras que la gran cancha de tenis se encuentra al frente. Por cierto, se estima que se han construido 4 canchas de tenis en Hampton Court. El patio actual, que sigue en uso hoy en día, fue construido durante el reinado de Carlos I. Continuando el paseo del jardín, se encontrará con los jardines hundidos. Estos eran originalmente estanques de peces, donde el cardenal Wolsey guardaba su reserva de peces y gambas. Los primeros tenían tanta demanda que Ana Bolena escribió una carta al cardenal en 1528, pidiéndole que le enviara algo de pescado. Hoy en día, sus muros originales permanecen, pero se han convertido en jardines hundidos. En el extremo opuesto de los terrenos del palacio se encuentra el Tiltyard Café. Esta amplia extensión de tierra era la ubicación de los terrenos de justas de Enrique, que tenían 5 enormes torres de ladrillo para que los observadores observaran los torneos. Hoy solo queda una torre que se incorporó al propio café. Se sabe que durante el periodo Tudor, el palacio fue escenario de muchos eventos históricos. En 1537, el heredero varón tan deseado por el rey, el futuro Eduardo VI, nació en el palacio. Y la madre del niño,
Jane Seymour, murió allí 2 semanas después. 4 años después, mientras asistía a misa en la capilla del palacio, Enrique fue informado del adulterio de su quinta esposa, Catalina Howard. Y luego, esta reina fue confinada a su habitación durante unos días antes de ser enviada a Sion House y luego a la Torre de Londres. La leyenda afirma que Catalina escapó brevemente de sus guardias y corrió a través de The Haunted Gallery para rogar a Enrique por su vida, pero fue recapturada. El rey Enrique murió en enero de 1547 y fue sucedido por su hijo Eduardo VI y luego por sus 2 hijas. Fue en Hampton Court donde la reina María I, la hija mayor de Enrique, se retiró con Felipe de España para pasar su luna de miel después de su boda en Winchester. María también eligió Hampton Court como lugar para el nacimiento de su primer hijo, que resultó ser el primero de 2 embarazos fantasma. Al principio, María había querido dar a luz en el castillo de Windsor, ya que era un lugar más seguro y ella todavía temía una rebelión. Pero Hampton Court era considerablemente más grande y la reina podía acomodar a toda la corte y más. María se quedó en el palacio, esperando el nacimiento de su hijo durante más de 5 meses, y solo se fue debido al estado inhabitable del palacio, y porque la corte se había mantenido en un solo lugar durante mucho tiempo. Su corte partió hacia el palacio mucho más pequeño de Oatlands. María fue sucedida por su media hermana, Isabel I, quien hizo más adiciones al palacio, que son evidentes por la colocación de piedras de fecha con iniciales en las paredes. Su cocina privada sigue en pie y alberga una pequeña cafetería para que se pueda disfrutar del café y el té mientras se está sentado junto a las enormes chimeneas. Isabel fue sucedida a su muerte en 1603 por el rey Jacobo VI de Escocia. Ahora rey Jacobo I de Inglaterra. 2 entretenimientos para la corte de los Estuardos se organizaron en el Gran Salón en enero de 1604, la mascarada de los caballeros indios y chinos y la visión de las 12 diosas. El 6 de enero de ese año, los cortesanos escoceses realizaron una danza de espadas para la reina Ana de Dinamarca. Más tarde, en 1604, el palacio fue el lugar de la reunión del rey Jacobo con representantes de los puritanos ingleses, conocida como la Conferencia de Hampton Court. Aunque no se llegó a un acuerdo con los puritanos, la reunión condujo a que Jacobo encargara su versión de la Gran Biblia. Jacobo I fue sucedido en 1625 por su hijo, el malogrado Carlos I. Hampton Court se convertiría tanto en su palacio como en su prisión. También fue el escenario de su luna de miel con su novia de 15 años, la princesa francesa, Enriqueta María, en 1625. Tras la ejecución del rey Carlos en 1649, el palacio pasó a ser propiedad de la Commonwealth, presidida por Oliver Cromwell. Se nos dice que incluso Cromwell quedó tan impresionado por Hampton Court, que permitió que la mayor parte del palacio permaneciera ileso durante la Guerra Civil Inglesa. Las vidrieras de la capilla del tiempo de Enrique VIII, sin embargo, fueron destrozadas por las rocas. Después de la restauración, el rey Carlos II y su sucesor, Jacobo II, visitaron Hampton Court, pero prefirieron residir en otro lugar. Según los estándares contemporáneos de la corte francesa, Hampton Court ahora parecía anticuado. Fue en 1689, poco después de que la corte de Luis XIV se trasladara definitivamente a Versalles, cuando se abordó el estado anticuado del palacio. Inglaterra tuvo monarcas conjuntos en las personas de Guillermo III y María II, luego de la Revolución Gloriosa de 1688 y 1689. A los pocos meses de su adhesión, estos reyes se embarcaron en un enorme proyecto de reconstrucción en Hampton Court. La intención era demoler el Palacio Tudor y reemplazarlo con un enorme palacio moderno de estilo barroco que conservaría solo el gran salón de Enrique VIII. Guillermo quería un palacio que rivalizara con el Versalles francés y encargó a Christopher Wren que eliminara las almenas Tudor con suaves columnas barrocas. Solo el Cloister Green Court soporta este cambio que lleva a los anuncios actuales a exclamar que Hampton Court es realmente una historia de 2 palacios.
Fue en la época de finales del siglo XVII que se reemplazó la mitad del Palacio Tudor y se perdieron los apartamentos privados de Enrique VIII. Las nuevas salas alrededor de Fountain Court contenían nuevos apartamentos estatales y habitaciones privadas, una para el rey y otra para la reina. Se accedía a cada suite de salas de estado por una escalera de estado. Las suites reales tenían un valor completamente igual para reflejar el estatus único de Guillermo y María como soberanos conjuntos. Los apartamentos del rey miran hacia el sur sobre el jardín privado, el de la reina hacia el este, sobre el jardín de la fuente. Las suites están unidas por una galería que se extiende a lo largo de la fachada este, otra referencia a Versalles, donde los apartamentos del rey y la reina están conectados por la Gallery des Glaces. Sin embargo, en Hampton Court, la galería de enlace es de proporciones y decoración más modestas. La escalera del rey estaba decorada con frescos de Antonio Berrio y delicados herrajes de Jean Tijoux. Después de la muerte de la reina María, el rey Guillermo perdió interés en las renovaciones y cesaron las obras. Sin embargo, fue en Hampton Court Park en 1702 donde Guillermo se cayó de su caballo y luego murió a causa de sus heridas en el Palacio de Kensington. Fue sucedido por su cuñada, la reina Ana Estuardo, quien continuó con la decoración y finalización de los apartamentos estatales. Y a la muerte de esta reina en 1714, la dinastía Estuardo llegó a su fin. El sucesor de la reina Ana fue Jorge I. Él y su hijo, Jorge II, fueron los últimos monarcas en residir en Hampton Court. Bajo el primer Jorge se completaron 6 habitaciones en 1717, según el diseño de John Vanbrugh. Y bajo Jorge II y su esposa, Carolina de Ansbach, se llevaron a cabo más remodelaciones y se contrató al arquitecto William Kent para diseñar nuevos muebles y decoración, incluida la escalera de la reina y la suite Cumberland para el duque de Cumberland. Hoy día, los apartamentos privados de la reina están abiertos al público. Desde el reinado del rey Jorge II, ningún monarca ha residido en Hampton Court. De hecho, Jorge III, desde el momento de su ascenso al trono, nunca pisó el palacio. Él asoció los apartamentos estatales con una escena humillante cuando su abuelo lo golpeó una vez después de un comentario inocente. Sin embargo, este rey hizo plantar la Gran Vid aquí en 1763 y eliminó los 2 pisos superiores de la gran puerta de entrada en 1773. A partir de la década de 1760, el palacio se utilizó para albergar residentes favorecidos por la corona. Muchas de las habitaciones del palacio se adaptaron para ser apartamentos sin alquiler y el Lord Chamberlain asignó las vacantes a los solicitantes para recompensar los servicios prestados a la corona en el pasado. Desde 1862 hasta su muerte en 1867, vivió aquí el científico y pionero de la electricidad, Michael Faraday. A partir de la década de 1960, el número de nuevos residentes disminuyó y los últimos admitidos fueron en la década de 1980. Sin embargo, los residentes existentes podrían continuar viviendo aquí. En 2005 quedaban 3 y ninguno en 2017. En 1796 se restauró el Gran Salón y en 1838, durante el reinado de la Reina Victoria, se completó la restauración y el palacio se abrió al público. El plan de restauración de mano dura en este momento redujo la gran puerta de entrada, la entrada principal del palacio en 2 pisos y eliminó las cúpulas de plomo que adornaban sus 4 torres. Una vez abierto, el palacio pronto se convirtió en una importante atracción turística y, en 1881, se habían registrado más de 10 millones de visitas. Los visitantes llegaban tanto en barco desde Londres como a través de la estación de tren de Hampton Court, inaugurada en febrero de 1849. El 2 de septiembre de 1952, el palacio recibió protección legal al ser catalogado como grado 1.
Otros edificios y estructuras dentro de los terrenos se enumeran por separado como grado 1, incluida la torre inclinada del patio de principios del siglo XVI, el único ejemplo sobreviviente de las cinco torres originales, la Puerta del León de Christopher Wren, construida para la reina Ana y Jorge I, y los muros perimetrales Tudor y del siglo XVII. En 1986, el palacio fue dañado por un gran incendio que se extendió a los apartamentos del rey. El incendio se cobró la vida de Lady Daphne Gale, viuda del general Sir Richard Gale, que residía en un apartamento de gracia y favor. El incendio condujo a un nuevo programa de trabajo de restauración que se completó en 1990. La Royal School of Needlework se mudó a un local dentro del palacio desde Princes Gate en Kensington en 1987 y el palacio también alberga la sede de Historic Royal Palaces, una fundación benéfica. El lugar se utilizó para una interpretación de The Six Wives of Henry VIII por el tecladista de rock, Rick Wakeman, en 2009. El palacio fue la sede de la contrarreloj de ciclismo en ruta de los Juegos Olímpicos de verano de 2012 y se instalaron en el terreno estructuras temporales para el evento, incluido un conjunto de tronos para los contrarrelojistas en las posiciones de medallas. En 2015, Hampton Court celebró el 500 aniversario del inicio de la construcción del palacio. Las celebraciones incluyeron escenas históricas dramatizadas diariamente. El 9 de febrero del año siguiente, Denzel Nichols, arzobispo católico de Westminster, celebró las vísperas en la Capilla Real. Este fue el primer servicio católico celebrado en el palacio en 450 años y el primero desde que el asentamiento religioso isabelino estableció el protestantismo como denominación religiosa nacional. Es lamentable que la mayor parte del Palacio Tudor ya no exista en la actualidad. Aún así, la magnificencia de lo que se puede ver no deja lugar a dudas de que Hampton Court fue lo máximo en cuanto al poder real. A pesar de que Enrique VIII tuvo en su haber entre 50 y 60 palacios y casas reales, solo quedan dos ubicaciones principales: el de St. James, en Londres, y el de Hampton Court. Si bien es posible que el segundo rey de la casa Tudor nunca haya recibido la gran tumba funeraria que deseaba, el palacio de Hampton Court es hoy lo suficientemente conmemorativo a su memoria. Pasear por Hampton Court es retroceder en el tiempo casi 500 años. Es un palacio fastuoso, magnífico y sobrecogedor. Gracias a las grandes ideas de construcción de Enrique VIII, podemos experimentar cómo habría sido este palacio para el rey durante su impresionante vida. Habiendo hablado de la historia del palacio, y para concluir este video, a continuación les invito a disfrutar de una gira en fotos, compartida originalmente en el sitio thehistorymom.com. Comenzamos. Ubicado a solo 15 millas al suroeste de Londres a lo largo del río Támesis, el Palacio de Hampton Court es una excelente excursión de un día para las familias que buscan salir de Londres. Es fácilmente accesible en tren, a través de la estación de Waterloo, o en barco, un tranquilo paseo en barco de 3 horas desde el muelle de Westminster. Tomamos el tren, y es un viaje corto de 45 minutos desde Waterloo. Sal de la estación de tren y cruza un puente para acceder al palacio. Disfruta de la hermosa vista del Támesis. Compre sus boletos con anticipación para asegurar la entrada. Asegúrese de revisar los eventos especiales en el palacio durante su visita. Entra por las puertas grandes y camina por el largo camino de entrada, contemplando la vista del Palacio Tudor de ladrillo rojo. Ingrese a través de las puertas principales, hacia el patio base. Deténgase en Undercroft Shop para recoger sus guías móviles, que definitivamente son imprescindibles para comprender lo que está viendo. Hay un recorrido familiar que tiene ruido ambiental, junto con un recorrido habitual. El palacio es enorme y es fácil perderse, así que siéntase libre de pedir ayuda a los amigables guías. O traiga su propio guía privado para ayudarlo a pasear por el palacio. Comience su recorrido a la izquierda, en las cocinas de Enrique VIII.
Estas interesantes alas transportarán a sus hijos en el tiempo, a la época en que preparar la comida era un proceso largo y arduo, especialmente para cientos de personas. Los docentes en cada sala estarán felices de hablar con usted sobre los detalles. A todos les gustará estar parados en la enorme chimenea de la cocina. También aprender sobre la cafetería temprana del palacio. A continuación, siga las indicaciones hacia los apartamentos de Enrique VIII, la parte más evocadora del palacio. Estas habitaciones son una visita obligada. Te sentirás como si estuvieras en una película de la BBC sobre este rey, mientras caminas por estas suntuosas habitaciones, incluido el gran salón de madera y la gran sala de observación con sus tapices dispuestos. Un largo pasillo contiene retratos de Enrique VIII cuando era joven y cuando era un rey mayor, muy conocidos por todos los entusiastas de la historia. La historia de la Sala del Consejo está llena de tradición, ya que es el lugar donde se tomaron algunas de las decisiones más importantes del reinado de Enrique. El establecimiento de la Iglesia de Inglaterra, el arresto y la decapitación de Ana Bolena, su divorcio de Ana de Cleves y el arresto de Catalina Howard. Si estas paredes pudieran hablar. Se sabe que la desdichada reina se enteró de su próximo encarcelamiento y corrió a través de lo que ahora se llama la Galería Encantada para encontrar al rey, que estaba en la Capilla Real, para declarar su inocencia. Ella nunca lo logró, y se dice que su fantasma frecuenta esta galería hoy, gritando por piedad. Esta galería también contiene el famoso cuadro de Enrique VIII y su familia. No dejes de ver la Capilla Real, con su techo azul adornado en oro. Es otra de las grandes atracciones del palacio. Salga de los apartamentos de Enrique y suba las escaleras hasta los apartamentos del rey Guillermo III. Verás una gran diferencia en la decoración de estos hermosos apartamentos, con vista a los jardines de abajo. La cámara de la presencia tiene el suntuoso trono de Guillermo y una hermosa vista de los jardines privados. La cámara privada es fascinante. Aquí no es donde dormía el rey, sino donde se vestía, frente a los demás. Por esta zona se encuentra la famosa silla de baño de Hampton Court. En internet se asocia este inodoro con Enrique VIII, pero en realidad, el mismo data del siglo XVIII. Las habitaciones de la planta baja son donde Guillermo realmente vivió. Al salir de las habitaciones de dicho rey, no se pierda la habitación cercana donde Enrique VIII se casó con su última esposa, Catalina Parr. El próximo recorrido es por los apartamentos georgianos, cerca del pintoresco patio de la fuente. Hay gran información genealógica sobre Jorge III, de sus predecesores y sus descendientes. Los maniquíes estacionados en cada habitación nos dan una idea de lo que usaba la gente durante este periodo de tiempo. Después de las habitaciones georgianas, diríjase a los jardines para disfrutar de la exuberante hierba y las hermosas flores. El frente este tiene un inmaculado jardín privado con la fachada del siglo XVII al fondo. Aquí también puedes dar un paseo a caballo. Los huertos son interesantes, así como el laberinto y el jardín salvaje. También hay recorridos por varias galerías de arte y la cocina de chocolate que puede tomar antes de partir. El Palacio de Hampton Court es tan pintoresco que ha servido como escenario para varias películas y programas de televisión populares, sobre todo Brierton. Con niños más pequeños, la autora del blog The History Mom recomienda ver primero los apartamentos de Enrique VIII y luego recorrer las cocinas. Probablemente puedas saltarte los otros apartamentos. Hay muchas salidas para que pueda dejar que los niños corran por los jardines con frecuencia, mientras recorre el interior. A los niños pequeños les encantarán los estanques y los animales de los jardines. Hampton Court Palace es un lugar donde sus hijos pueden fingir ser un caballero o una dama de honor para el día.
Te hará sentir como si hubieras viajado en el tiempo 500 años hasta el reinado del monarca más infame de Gran Bretaña. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre el Palacio de Hampton Court. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber si ya han visitado este lugar y qué les ha parecido la experiencia. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito a que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.